Don Roberto, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Le voy a leer una noticia. Ponga usted muchísima atención. A ver si sabe usted quién ha dicho estas palabras. Roberto Centeno, economista. Saquen todo el dinero que tengan en el banco porque el gobierno nos llevará al corralito y a la cartilla de racionamiento. Explíquenos, don Roberto, por qué el gobierno nos va a llevar al corralito, a la cartilla de racionamiento y tenemos que sacar todo el dinero del banco. Efectivamente, yo el tema de sacar el dinero del banco llevo ya mucho tiempo diciéndolo en todos los medios en los que tengo voz. El sacar el dinero del banco, tendrían que sacar ustedes el equivalente a lo que gasten en un año. Es decir, lo que necesiten ustedes para vivir en un año, sáquenlo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues porque la razón es muy clara. España está quebrada. La disparatada gestión económica de este guerra civilista, traidor a España y mentiroso compulsivo de Sánchez, está creando, señoras y señores, el mayor desastre económico desde la guerra civil. Y esto no es que lo diga yo, lo ven ustedes cada día mirando a la derecha o a la izquierda o a sus vecinos. Pero según la OCDE, somos el país de, no solo de Europa, sino de todo Occidente, que más se ha empobrecido. El salario real, es decir, el salario descontado de la inflación, el salario real se ha hundido más que en ningún otro país de la OCDE. Somos los que más nos hemos endeudado. El año pasado en 100.000 millones y este año nos vamos a endeudar en otros 100.000 millones. Que mayor presión fiscal tenemos, que más clase media han destruido, que tiene mayor tasa de paro, digamos, normal. La juvenil ya se sale del dibujo, porque esto es terrible. Bien, bueno, y este año vamos a cerrar con una deuda de 1,5 millones de euros. Una auténtica salvajada. Eso supone, señoras y señores, sépanlo ustedes, sobre todo todos aquellos que van a votar al PSOE y a Podemos, que no se entiende muy bien cuáles son las razones. Miren ustedes, esto supone el empobrecimiento de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Es decir, el empobrecimiento de varias generaciones, bueno, la ruina, mejor dicho, no el empobrecimiento, de varias generaciones de españoles durante los próximos 60 o 70 años. Bien, esto es lo que tenemos. Por esta razón, les digo, porque ¿qué es lo que ocurrió en Grecia? ¿Qué es el corralito? Miren ustedes, cuando Grecia suspende pagos, aunque usted tuviera, digamos, 20.000 euros en el banco, usted no podía sacar más que 40 euros a la semana. Eso era el corralito, que aunque usted tuviera dinero, no podía disponer de él. De ahí que les digo que tengan el dinero en casa. ¿Por qué no hemos suspendido pagos todavía en esta situación? Pues porque el Banco Central Europeo, con una irresponsabilidad verdaderamente cósmica, sigue dándonos dinero prácticamente a interés cero y sin ningún control. Juró y perjuró que para atacar la inflación iba a dejar de comprar deuda soberana a partir del 1 de julio. Bueno, no lo ha hecho. Simplemente no lo ha hecho. Y ahora dudo mucho que lo vaya a hacer. La situación es mucho más complicada y entonces la señora Lagarde y el señor de Guindos no quieren que se vea la realidad en esta situación de Kiev, bueno, esta situación económica muy mala para toda Europa, de que hay países que suspenden pagos, como sería el caso de España, que además sería infinitamente más grave que Grecia, puesto que la economía española es 6 veces más grande que la griega. Don Roberto, hemos visto hace recientemente unas imágenes de Mónica Holmér, presidente de la Comisión Presupuestaria del Parlamento Europeo, en la que ha dicho literalmente que hay 11.500 millones de euros que se ha entregado a España, de los que, según reconoce la presidente, no hay ni rastro alguno.
Yo, ahora van a ver ustedes las imágenes para que vean que esto es literal, pero esto es increíble. O sea, que Europa entrega a España 11.500 millones de euros y que el gobierno de España no dé explicaciones de dónde está ese dinero. Por lo tanto, ¿en qué tipo de país estamos y quién está permitiendo que se siga haciendo este latrocinio y este dispendio de dinero y de subvención constante y de financiar a un gobierno de Pedro Sánchez que tenía que haber caído ya porque, lógicamente, España está en quiebra técnica y lo único que están haciendo es hundir y hundir todavía más nuestra economía? Vamos a escuchar a don Roberto y luego quiero que usted me dé su opinión. Saying to the public and the press, okay, we were informed now because we will receive questions. What do you tell us about the RRF and the success of the RRF? Then I have to tell them, okay, there are reforms in Spain at the moment. For these reforms, there were no costs, but Spain received therefore 11.5 billion. But I don't know. They are now in the Spanish budget, and I have no clue what they did with it. I don't think that this is the solution for that you want to present to us, because this would be quite detrimental for the public recipients. Pues acabamos de ver un vídeo que lógicamente es un auténtico escándalo. ¿Cómo es posible que Europa esté denunciando públicamente que el gobierno de Sánchez tiene 11.500 millones de euros que no se sabe dónde están? Si eso está pasando, mandando las cuentas a Europa, ¿qué nos esconderá? Pero lo lamentable de todo, don Roberto, es que la señora van der Leyen siga mandando dinero, dinero y dinero a España, aun sabiendas que este gobierno es un gobierno corrupto que no cumple ninguna norma presupuestaria, que está engañando a los españoles y a los europeos y además nos está llevando a la ruina. ¿Por qué Europa tiene tanto interés que España tenga esa gran deuda y que se mantenga Sánchez en el gobierno, aun sabiendas que es un taur del Mississippi? Bueno, vamos a ver. Ese tema, afortunadamente, lo conozco muy bien, porque, fíjate, Mónica Hollmeyer, que es la presidenta, es algo así como la presidenta del Tribunal de Cuentas, para entendernos, ¿eh? Bien, cuando ella ha dicho esto, que el gobierno español escondía, que no había dado cuenta de 11.000, ¿dónde estaban? 11.500 millones, pues el número dos de la comisión, el señor Dombrovski, de ingrata memoria, se puso como una pantera, este canalla corrupto, se puso como una pantera y le dijo a Mónica Hollmeyer que estaba equivocada, que en España el gobierno español eran los más honrados del planeta, algo así como el Santo Job. Bueno, el Dombrovski, este hijo de Satanás, tuvimos contacto con él, un servidor y los cuatro jinetes del apocalipsis, cuando le mandamos, como vicepresidente que era de la comisión, y nosotros unos pardillos, porque creíamos que este tío era una persona honrada, le explicamos cómo estaba mintiendo en todo la contabilidad nacional, el Instituto Nacional de Estadística, en concreto en el PIB y en todo lo demás. Bien. Bueno, pues me preguntas, ¿por qué ocurre esto? Porque el señor Dombrovski es un corrupto y Ursula von der Leyen es una corrupta. Era la más corrupta, cuando fue ministra de Defensa, se tuvo que ir de Alemania porque la pillaron robando en unos contratos de defensa. Pero es que el otro día, en la Unión Europea, la están investigando porque la acusaron públicamente en una reunión del Parlamento Europeo, la pidieron su dimisión porque esta tiparraca se ha gastado 72.000 millones de euros en comprar vacunas contra el COVID a las farmacéuticas y ha comprado el equivalente a 10 vacunas por europeo, incluidos niños y militares sin graduación. Es decir, esta individua ha despilfarrado el dinero y ha robado el dinero de una manera increíble. Es bastante obvio por qué esta tía no hace caso a nada. Hace poco, bueno, no tampoco, pero vamos, hará siete semanas... Don Roberto, ¿usted cree que ella y Sánchez tienen un pacto secreto, que hay alguien por encima que le conviene que Sánchez
permanezca en el gobierno de España y que España cada vez esté más arruinada? No, ese es un tema. Es un tema de corrupción pura y dura. Yo no lo puedo demostrar, pero mire, el otro día, o sea, los hechos están encima de la mesa y esto, hombre, blanco y en botella. Miren ustedes, vinieron aquí los hombres de negro, que antes, bueno, eran como, bueno, como el diablo con rabo, para analizar la situación de la economía española. Y esto ya lo dijimos en uno de estos programas. Bueno, pues estos hijos de Satanás, también otros corruptos, los hombres de negro, dijeron que España era el país de la Unión Europea, fíjese, que mejor estaba gestionando los fondos europeos. Que no sabía, y que desde luego en España no había ni un miligramo de corrupción. Dice que no sabían cómo. Porque no, porque el gobierno español no era nada transparente y no explicaba dónde se los había gastado. Pero, don Jesús Ángel, ¿cómo coño es posible, cómo narices es posible que estos tíos que vienen como auditores realmente a auditar esto pueden decir que en España es el país más honrado y que lo está haciendo fenomenal, pero no saben cómo porque no tienen los datos? Pero es que estos tíos, bueno, estos son los secuaces que ha mandado von der Leyen, y ya me contará usted que la historia de von der Leyen en Alemania y ahora en el tema de las vacunas, que bueno, el tema de las vacunas lo que significa, señoras y señores, que de 71.000 millones se ha gastado 45.000 millones más de lo que tocaba. Pues ahí queda claro, don Roberto, su opinión. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Cuídese mucho.